Se cubría el rostro con su polo para amenazar a Bukele. Este sería José Antonio, alias La Preciosura, un joven que utilizaba sus redes sociales para presumir que estaba en Estados Unidos y decía ser uno de los jefes más respetados, pero en realidad era un colaborador que daba aviso de los operativos y se encargaba de conseguir las cuentas bancarias a nombre de ciudadanos estadounidenses para que le depositen dinero de la extorsión, y por este trabajo su jefe le pagaba una buena cantidad de dinero, el cual lo utilizó para comprarse un celular de alta gama para que se tome fotos y las publique en sus redes sociales, donde le enviaba mensajes a la máxima autoridad diciendo que su gobierno es uno de los peores y que nunca podrá capturarlo, ya que no saben ni cómo se llama, pero alias La Preciosura no sabía utilizar el celular de alta gama que habría comprado y activó su ubicación en tiempo real, lo que ha sido suficiente para que el FBI de Estados Unidos en cuestión de minutos esté en su ubicación, y al ser detenido no quería que le quiten el polo de la cara. ¿Qué opinas tú? ¿Que alias La Preciosura quiere ir al CECOT con su rostro cubierto?